Para terminar con esta serie de tutoriales sobre el modelado del personaje de Lego, vamos a terminar lo que me faltaban por explicar una cosa sobre la pierna, sobre los hacer los agujeros de la parte de atrás, la planta del pie, además de hacer unos retoques. Entonces vamos a ello, y uno de los primeros retoques es dar un poquito más de cortes a la cabeza, que simplemente con darle aquí a Smooth ya lo vamos a tener. En la parte del cuerpo vamos a hacer unos cuantos más cortes. Utilizo Control Shift para hacerlo más o menos por el medio. A ver si aquí. Simplemente ahora me interesa tener un poco más de geometría. De la otra manera tenía muy poca. Y si luego en un futuro queremos prepararlo para modelarlo, bueno, muy importante que sea simétrico. Vale, no lo es. Vamos a activar la simetría. Así no nos equivocamos. Vale, perfecto. Aquí. Aquí. Otro aquí en medio. Vale, esta parte ya la tendríamos. Luego, fijaros que aquí los brazos los tenemos los dos unidos, así que vamos, bueno, vamos a hacer primero el corte. Aquí un corte. Y ahora vamos a separar estos brazos. Separar, Shift P. Vamos a renombrarlo. Arm Left Geo. Este va a ser el derecho, vale, y en la mano vamos a darle un smooth. Vale, perfecto. ¿Qué más con estos? Vamos a borrar aquí el historial, a ver si se borra todo. Vale, sí, perfecto. Vamos a poner dentro, no se nos olvide. Vale, aquí en la cadera también tenemos que añadir más cortes. Y creo, yo no sé si va a ser necesario que esta pieza realmente luego lleve una pieza hacia la derecha que se une con la pierna. Entonces también, si queréis, la podemos hacer. Vamos a borrar esto de aquí. Esto. Por ejemplo, hasta aquí. Vamos a hacer otra extrusión. Offset, no. Esto es de aquí. Cuidado, menos 0.2. Vale, vamos a cerrar esto. Creo que lo estamos haciendo de forma simétrica, o sea que. Vale, perfecto. 1, 2, 3. Esta con esta. Vale, todo esto ya lo hemos hecho más de una vez, entonces no creo que tenga mucho problema. Este con este, bridge. Vale, perfecto. Vale, veo cómo la he hecho. Vamos a hacer los cortes para hacer esto más duro. Y otro por aquí. Y otro por aquí. Perfecto. Vamos al 3, vale, tenemos esta pieza perfectamente. Nos faltaría hacer algunos cortes más por aquí, por ejemplo, la mitad. Y vamos a hacer uno en la mitad. Aquí. A ver, la mitad de. Aquí la mitad. Vale, ahora sí tenemos bastante geometría. En esto no hace falta, porque no creo que vayamos a hablar por ahí. Pero bueno, por si acaso le podemos dar un corte. Vale, ya tendríamos esa pieza.
el historial. Vamos a ver qué más piezas nos falta. Bien, entonces ya vamos con lo complejo, que es hacer los agujeros, esto que tenemos aquí en las piernas. Bien, vamos a sacarla del grupo y vamos a ocultar todo. Así vamos a trabajar de una forma más cómoda. Y bueno, vamos a dejar el agujero de este aquí para el final. Y vamos a, por ejemplo, borrar este con control suprimir. Y este de aquí también lo vamos a borrar. Vale. Incluso este de aquí también. Y esto no. Vamos a dejarlo. Vamos a ver si no nos molesta este y el anterior tampoco. Este. Bueno, vamos a crear un cilindro y lo vamos a posicionar en la pose aquí, vale, en esta posición en el centro. Voy a activar que se vea los cortes, las aristas, vale, vista front. Vale, vamos a rotar y lo vamos a alinear al centro a esta arista. Vale. Un poquito más pequeño, vale, hasta ahí. Y yo creo que este cilindro, por lo que veo, está su centro puesto justo en el centro de en este. Por eso yo decía a lo mejor que tenía que borrar esta salista, porque me va a resultar más cómodo a la hora de trabajar para cerrar. Vamos a borrarlo, siempre podemos volver a reconstruirlo. A ver. Aquí estoy en modo objeto. Esto lo voy a tirar para atrás. Cuando borremos este tipo de arista, hay que darle control suprimir, porque si no nos va a dejar los vértices. Vale. Y esto hemos dicho que también. Una vez que tengo este, vamos a bajarle un poco la cantidad, por ejemplo a 12, y en teoría este va a estar alineado y este va a estar alineado. Vale. Y ahora tendré que hacer lo mismo, duplicarlo y lo vamos a alinear a este corte de aquí. A este. Bien. Vamos a incrementar y salvar. Y vamos a ver qué tal nos sale. Vamos a empezar, yo creo, por el difícil. Bueno, una cosa que sí podríamos hacer es hacer un corte aquí en medio. Porque de esa forma vamos a separar. Vale, por aquí. Perfecto. Vale, una de las cosas que necesito tener en cuenta es que este círculo, este cilindro no tenga ningún corte por aquí en medio. O sea, de esta, que no se quede, por ejemplo, esta línea por dentro del cilindro, porque nos puede causar problemas. Bien, vamos a empezar. Selecciono esto, vamos a decirle aquí boolean, y en lugar de unión vamos a decirle diferenciar. Vale, perfecto. Ya lo tenemos. Ahora es tan simple como coger, borrar estas caras, y tenemos que tener las mismas vértices de este lado, como en el exterior. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por lo que nos faltaría más. Así que vamos a intentar hacer más cortes. Por ejemplo, aquí vamos a poder hacer otro corte. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí vamos a necesitar más cortes. Lo que estoy pensando es que podría hacer los cortes estos que tenía aquí. A ver, lo dejado. Vamos a dar control Z. Vale. Y aquí
este. No, un momento. Vale, sí, ese aquí y este aquí. De esta manera sí que lo puede tener. Y lo mismo me va a pasar aquí. Vamos a unirlo. A ver. Boliana. Diferenciar. Vamos a borrar las caras. Suprimir, suprimir. Todas estas también. Vale, me pongo en modo vértices. Vale, veo que aquí tengo vértices. Esto lo voy a borrar. Este es el control suprimir. Bueno, suprimir directamente nos puede ayudar. Vale, vamos a ver si ahora podemos unirlo. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí que los tenemos, pero van a estar un poco posición rara. Vamos a ver si no. Si se va a ver bien. Este y este, vale, este con este, ahora podemos ajustar un poco los vértices, vale, unimos, bueno, por si acaso, que creo que tengo esto activado, no sé por qué. Vamos a unir este con este. Este con este. Vale, ya. De esta manera, al menos tenemos los mismos. Si lo doy al 3, vale, se va a hacer bien. Vale, y esto no tengo ningún problema, porque a las malas siempre puedo coger este de aquí y subirlo para allá. Y dar una forma un poco mejor. Pero bueno, ahora mismo no me importa. Incluso quiero ver. Si le hago un corte por aquí. Vale. El círculo me lo hace bastante bien. Vale, sí. Este me podría servir. Bien, vamos ahora con el otro. Selecciono este. La booleana de tipo diferencial. Bien, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a borrar todas las caras que hay a su alrededor. Y ahora vamos a contar una. Tenemos que tener 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos más. Vale, vamos a ver cómo solucionamos esto. Vamos a ir. No, realmente vamos a necesitar más incluso, porque aquí tenemos cortes distintos. Vamos a empezar a unir. Vale, este con este. Porque para coger la forma, fijaros que tiene que tener más. Entonces, este con este. Vale. Este con este. Hasta aquí bien. Va entendiendo, ¿no?, lo que estoy haciendo. A ver. Vale, incluso
Incluso podríamos haber hecho una cosa antes. Es una pequeña extrusión. Selecciono todo este borde. Le digo extrude en el offset. Le digo 0,01. Para que sea un poquito. No sé si me lo he hecho bien. Así, por ejemplo. Creo que no lo he hecho bien, porque lo que busco es que siga la forma, y para eso tenemos que hacerlo con thickness. Menos 0,001. Quizá me queda corto. 5. Vale, yo creo que este sí que lo hace bien. Vamos a ver. Vamos a empezar a unir ahora. Esto va a ir un poquito más rápido para que no se haga el vídeo pesado. Vale, ya me estoy dando cuenta que voy a necesitar más cortes. Por ejemplo, aquí uno. Voy a necesitar más cortes. Bien, y como habíamos borrado uno de esta parte, pues perfecto, porque me va a venir bastante bien este con este bridge. Este de aquí sí que lo podemos bajar. Eso es. Vamos a unir este con este, este con este. Parece que ya voy a tener los mismos cortes en los dos lados. Vale, aquí habíamos hecho un corte. No, ya lo habíamos hecho. Como lo hemos hecho con loop, pues ya lo teníamos. Entonces este va con este. Este con este. Con este y este, lo que habíamos hecho era bajarlo hasta esta posición. Bueno, podemos dejar más o menos por ahí. Vamos a unir estos dos y por último este con este. Bien, y ya lo tendríamos. Vamos a hacerle un corte por aquí. Y creo que aquí tenemos algún tipo de problema porque no me hace el loop. Y vamos a asegurarnos que está bien. Y no sé por qué no me hace el loop, pero bueno, siempre podemos coger esto, borrarlo. A ver si tenemos aquí un doble vértice. No, no. Vale. Bien, se selecciona todo. Vamos a extruir y vamos a extruir hacia adentro. Vale, perfecto, sin pasarnos. A ver cómo viene el personaje. Esta extrusión, la verdad es que la tiene bastante profunda, pero bueno, lo vamos a dejar a ras de esto. Vale, así. Vamos a hacer un corte aquí. Ahora sí que tenemos el loop y vamos a ver cómo se hace el círculo. Aquí puede engañar. Bueno,
no me termina de convencer este corte. Quizás deberíamos ajustarlo. A ver, voy a quitar esta extrusión. A ver si lo hacemos bien con simetría. Incluso esto lo voy a borrar. No, no, no es el que lo necesite. De momento, este vértice, este y este. Vale, no me lo estoy haciendo con simetría, por lo tanto lo voy a tener que hacer a mano. Vale, le damos al 3. Y lo que vamos a intentar es que coja un poco más la forma de círculo. Vale, ahí. Bastante mejor. Vamos a coger este de aquí, este, cuidado de no seleccionar otros que no sean, este, y lo vamos a extruir hasta ahí. Vale, yo creo que ahí se ve mucho mejor. Incluso podríamos ajustarlo desde la vista de arriba. Vale, ahora yo creo que está bastante bien. Siempre podríamos ajustar un poquito más, pero bueno, es una parte también que luego se va a tapar con el cuerpo. Bien, vamos a hacer la extrusión para tener el agujero hacia adentro. Extruimos un poco, vamos a volver a extruir. Vale. Y vamos a ver el resultado. Bueno, yo creo que queda bastante bien. Así que vamos a guardar. Bien, vamos a dejarlo preparado para hacer la última pieza y para ello vamos a borrar estas caras. Una forma rápida de borrar estas caras: selecciono el vértice del centro, control suprimir. Uy, a ver, ahora y borro esto de aquí. Vale, y de momento lo dejamos así preparado. Si queremos ya podríamos subir esto un poco, pero bueno, ahora mismo no nos molesta. Y una cosa que sí podríamos hacer es seleccionar, bueno, no, vamos a dejarlo así y vamos a hacer el agujero este de aquí de abajo. Vamos a seleccionar todas estas caras y las vamos a borrar. Bien, vamos a volver a seleccionar el loop y viendo el personaje, vale, vamos a hacer una extrusión, lo vamos a hacer hacia arriba, vamos a tirar un poco, por ejemplo, a ver, crear personaje. Vale, sí, esta extrusión iría hasta el inicio de esta, de este cilindro. Por ejemplo, lo vamos a dejar ahí. Perdón, antes de hacer eso, debería hacer una extrusión para hacer este grosor un poquito mayor. Entonces vamos a hacer una extrusión. A ver si con 5, no, este no. El offset. El offset no me gusta hacerlo porque hace una cosa rara. A ver, así, perfecto. Yo creo que esa distancia está bien. Tenemos que fijarnos que esta distancia que vamos a dejar aquí va a ser luego el grosor que va a tener
el cilindro. Y yo creo que por ahí está bien, quizás un poquito más. Vale, por ahí estaría bien. Vale, ahora hacemos otro extrude y lo movemos hacia arriba hasta que colisionemos con el cilindro, la parte del cilindro. Incluso podemos coger, alinear vértices y ajustarlo a este vértice. Vale, perfecto. Voy a seleccionar esto de aquí y me lo voy a llevar para atrás. De momento, hasta ahí. Vale. Una de las cosas que tengo que llevar cuidado es porque hay como una especie de escalón. Parte de aquí, pero tampoco nos vamos a complicar tanto. Yo creo que como son partes que no se ven, bueno, vamos a intentar hacerlo bien. Vamos a empezar a unir. Lo primero que veo que aquí voy a tener que hacer un corte para hacer esto un poco más duro. Vale, si le doy al 3. Vale, veo que no se hace bien, por lo que voy a tener que meter aquí un corte. Un corte, aquí otro, a ver si se hace bien. Vale, está bien ahí. Todo esto para hacer esta parte más dura. Bien, si le doy a 3, vale, ya se ve perfectamente. A ver, que creo que tenemos problemas. Sí, no, tenemos que hacer estos cortes ahí. Esto habrá que solucionarlo ahora de alguna manera. A ver si lo doy al 3 para que esto tenga un grosor mejor. Y a ver. Vale, vamos a empezar a unir esto. Parece que es fácil esta pieza, pero tiene su cosa. Vamos a ajustar los vértices hasta esto de aquí. No. Perdón. Aquí vamos a utilizar esto. Para llevarme esto hasta aquí. Vale, perfecto. Yo tendría esa pieza unida. Bueno, perdón, vamos a dejarlo ahí alineado. Voy a seleccionar esta de aquí. Así de esta manera tengo todas estas de aquí arriba ya alineadas donde tendría que ser. Vale, y lo que veo que aquí podría hacer un corte para ajustarlo con este. Entonces, quizás ahí sí que me lo va a permitir, pero no, porque este corte va para allá. Vamos a ver cómo solucionamos esto. Podríamos hacer un corte aquí. No lo necesitamos. Vamos a dejarlo para un poco más adelante. Vamos a ajustar. Estos que este, a ver, personaje sí que es más profundo y no tienen tapa, ninguno de los dos sería el final. Realmente tendríamos que tapar esto. A ver si vamos al 3, vamos a meter algún corte. Vale, yo creo que se ve bastante bien. Vamos a hacer con este lo mismo y vamos a ocultar cosas porque también no quiero hacer este vídeo mucho más largo
Y lo único que ya que me preocupa es el corte este que tenemos aquí. Por lo que vamos a intentar hacer. Voy a intentar hacer una cosa. A ver, voy a borrar esto. Voy a hacer aquí un corte. Y aquí otro. Vale, vamos a ver cómo podemos unir estas piezas. Lo que se me ha ocurrido es que cuando si yo hago aquí un corte, pues no voy a tener ningún problema, pero es que tendría que tenerlo aquí. Si yo le hago aquí esto, ya me rompe esta parte. A ver, vamos a probar. Ahí está, voy a unir esta con esta de aquí. Brit. Y esta lo voy a unir. Voy a unir primero el otro, esta con esta. Y este vértice vamos a unirlo. Realmente tenemos 4, 1, 2, 3, 4. O sea que no es una cosa tan descabellada lo que estoy haciendo. Y fijaros cómo sí que funciona. No es bonito. No es una forma de hacerlo bonito. Pero bueno. A ver si. Todas estas partes, a ver si se pueden unir. Bridge. Yo creo que sí. Pero bueno, como también es una parte que está bien, es en la planta del pie, por eso no me molesta haber hecho eso. Me gusta más tener todo bien limpio, pero bueno. Y ya casi tendríamos todo esto terminado. A ver si lo podemos hacer un poco más rápido, sin equivocarnos. Este. También os digo, a la hora de modelar, podéis hacerlo de mil maneras distintas. Es muy normal que cada uno llegue un momento que lo modele a su manera, pero lo importante es el resultado. Vale, yo aquí estoy viendo que tengo aquí una cosa rara, y es porque tengo aquí un corte que no sé cuándo ha ocurrido esto. Vamos a unir estos cortes, este con este y este con este. Bien, vamos a ver ahora. Vale, perfecto. Voy a asegurarme que no tenga nada, ningún vértice por aquí extraño. Esto lo único quizá podríamos hacer bueno, si os fijáis aquí abajo, si tenéis algún personaje vuestro, pues veis que sube, tiene aquí un pequeño escalón, etcétera. El círculo, toda esta parte se va cerrando aquí con un círculo, podríamos hacerlo igual, que se va uniendo todo esto, pero bueno. Esto es una parte interna, por la parte de atrás quizás ni siquiera lo vamos a ver. Entonces, pues bueno, eso ya os lo dejo a vosotros, que lo terminéis bien. Y una cosa más que vamos a hacer, bueno, voy a borrar el historial, incrementar y salvar. Y lo único que quiero ver, bueno, esto lo voy a borrar, porque vamos a hacer... Es que podríamos hacerlo de este cilindro.
Pero fijaros, mira, aquí ya tendría esto mal. Esto lo movemos para atrás y esto también. Ahí está, perfecto. Y esta pieza, a ver, no quiero que llegue tanto. Es que podemos reducirla un poco. O bueno, vamos a modo X. Vale. Vamos a hacer estas partes de aquí. Esto también. Y lo pongo, por ejemplo, por aquí. Bueno, pues ya tendríamos. Vamos a hacer el mirror de esta parte. Perfecto. Ahora, cuidado. Fijaros que cuando he hecho el mirror se me han unido aquí unas caras. Y esto es por la distancia. Si yo la reduzco, esto lo que nos indica es a partir de qué distancia se unen. Vamos a poner 0,01. Vale, perfecto. Vale, voy a asegurarme que esté todo. Ya veo que hay un pequeño error. Vamos a separar las piernas. Separate. Esto será Geo. Y este es R. Borramos todo el historial y ponemos esta geometría dentro. Nos aseguramos que todas las piezas tienen su eje en el centro de la escena. Bien, y vemos que tenemos todas las partes bien nombradas y con su geometría correctamente. Perfecto, pues ya tendríamos el personaje terminado. Guardamos y hasta el próximo tutorial.